Buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Recuerde, usted puede ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/alasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. De esta forma establecemos una continuidad en lo que hace al mensaje y que ustedes pueden compartir también con sus amigos a través de las redes sociales. Hoy vamos a continuar con estos programas relacionados con la medicina neurolingüística. Va a ser el segundo programa, por especial pedido del doctor Salvador Lograsso, presidente del Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, que es el que auspicia este programa. Vamos a entrevistar al doctor Julio Globasso, quien nos va a dar revelaciones realmente importantes acerca de esta especialidad, cuyo único servicio se encuentra en el Hospital Presidente Perón de Sarandí. Vamos a la primera parte de la entrevista con el doctor Julio Globasso. Te agradezco que me des la oportunidad para hablar de estos temas que son ciertamente muy importantes, fundamentalmente cuando técnicamente hay que cambiar el paradigma que está en la actualidad manejando o regenteando los destinos de la medicina. El paradigma es el paradigma tecnológico. Es como que el paradigma tecnológico ha sobrepasado lo que es la esencia de la medicina misma, que es el paradigma humanitario, cuando realmente lo que tendría que haber hecho es haberse sumado. Entonces, si nosotros vamos a tener que cambiar el paradigma tecnológico por el humanitario, no es un buen negocio que está haciendo la medicina. Y en aras de esto, ¿qué es lo que ocurre? Que nos hemos hecho especialistas no en tratar enfermos, sino nos hemos hecho especialistas en enfermedades y en método de diagnóstico, y nos estamos haciendo especialistas en aparatos, y nos hemos olvidado, estamos perdiendo el entrenamiento de la conversación, del trato humanitario y de el dar lugar y darle el tiempo al otro para que el otro se exprese como necesita. Por eso sale la medicina neurolingüística, que es un recurso maravilloso que vincula nuevamente, humanamente, al médico, al paciente. Doctor Lograsso, ¿esto supone un poco volver, como dice, vincula al viejo médico que escuchaba y muchas veces curaba llevando aliento? Es básico, es exactamente eso. Es exactamente volver a la esencia de la medicina. Es volver, si se quiere, a la esencia hipocrática. Hipócrates, cuando nosotros hablamos de Hipócrates, ¿quién lo discute Hipócrates? Pero vamos, que hoy Hipócrates sería el peor de los curanderos, analizando los elementos de diagnóstico que tenía en su tiempo y las terapéuticas que tenía en su tiempo. Hipócrates manejaba el mecanismo de los contrarios. ¿Y qué? ¿Hipócrates no tenía resultados en la profesión? Claro que los tenía, y los tenía muy buenos. ¿Por qué? Porque Hipócrates era la esperanza del enfermo, era el docto, era el que tenía la información, la transmitía, enseñaba y curaba con los elementos que tenía en sus épocas, el mecanismo de los contrarios. Si el paciente venía con fiebre, estaba con calor, le daba frío, si estaba frío lo abrigaba, tenía el mecanismo de los colores, el mecanismo de las piedras, y no había nada más. Y yo digo, ¿Hipócrates no tenía resultados? Claro que los tenía, si fue famoso por los resultados, porque Hipócrates lo que hacía era darle la esperanza al enfermo. Se convertía a Hipócrates en uno de los resortes para que el enfermo tenga esperanza, y el enfermo pusiera en marcha los mecanismos que Dios le dio para poder curarse. Porque volvemos a otra esencia: el que cura es el enfermo, el que se cura es el enfermo, con las huestes, con los ejércitos, con todos los elementos de defensa que Dios le proveyó. Y el médico lo que hace es transformar eso que el enfermo tiene por naturaleza, por gracia divina, en más eficiente, mayor eficiencia, mayor rapidez. Nosotros somos el vehículo de la esperanza. El enfermo que está enfermo tiene la esperanza en un grado de minusvalía, si usted quiere. Y los médicos, lo que no tenemos que apartar, jamás tenemos que apartarnos de ser un resorte de la esperanza. Nosotros somos la esperanza, y cuando la medicina deja de ser una esperanza para la vida del enfermo, no tiene razón de ser. Por eso, yo quiero erradicar un concepto, que es: señora, le quedan tantos
tiempo de vida a su familiar, no hay nada que hacer, no hay nada para hacer. Falso. ¿Quién somos nosotros los médicos para decir semejante cosa? ¿Quién es un ser humano para decir semejante cosa? El único que tiene potestad sobre la vida del otro es un asesino. Fuera de eso, ningún ser humano. Y los médicos, cuando nosotros decimos no hay esperanza, lo que estamos haciendo es fusilar a un enfermo. Había un médico que yo conocí acá, que se llamaba Paco Mayo, que decía que a veces la verdad fusila la esperanza. Y un día yo conversando con él le digo, profesor, ¿le puedo modificar el aforismo? Me dice, ¿y cómo lo diría usted? Que cuando la verdad fusila la esperanza, la verdad debe ser fusilada. Porque no hay derecho a quitar la esperanza a nadie. Y la medicina neurolingüística, ¿cómo emerge? Emerge como una esperanza. Emerge como un fertilizante de la esperanza del sujeto a través de la palabra. Doctor, ¿y dónde nace la medicina neurolingüística? Porque muchas veces uno se pregunta, ¿y de dónde viene esto, no? Esto viene de la programación neurolingüística. En esencia, se trata de utilizar un recurso como la PNL, la programación neurolingüística, en un objetivo, el objetivo de curar. Usted puede usar la programación neurolingüística para todas las cuestiones, para todas las cuestiones que afectan a la vida de un sujeto. Si usa la medicina, la programación neurolingüística para conseguir trabajo. En esencia, ¿sabe de qué se trata esto? En que el ser humano accione para cambiar las cosas que quiere cambiar. Nosotros decimos el aquí y ahora. La medicina neurolingüística se origina en la programación neurolingüística porque esta disciplina, la PNL, lo que se centra es en el aquí y ahora. ¿Qué es lo que el sujeto quiere cambiar? ¿Qué es lo que el sujeto quiere lograr? ¿Y cómo se conecta esta situación presente con la situación futura? Si yo lo que quiero es conseguir una novia, tengo que hacer un análisis de cómo estoy en este momento, qué es lo que quiero y los cambios que tengo que hacer para conseguir una novia. Si lo que quiero es hacer una torta, porque todas las comidas que hago, todas las tortas que hago se me queman, tengo que hacer un análisis de situación, qué es lo que quiero cambiar, que la torta no se me queme, qué es lo que quiero lograr, que la torta sea rica y cómo tengo que hacer para transformar esta torta quemada en esta torta más rica. Y cuando eso lo llevamos a la salud, ahí emerge la medicina neurolingüística. ¿Qué es el estado presente? Es este estado de insalud, este estado de enfermedad. ¿Cuál es el estado que quiero? Es el estado de sanación, el estado de curación. ¿Cómo tengo que transitar el camino para transformar este estado de enfermedad en este estado de sanación? Y eso es lo que se encarga la medicina neurolingüística. Por supuesto que usamos antibióticos, antiinflamatorios y todas las demás cosas. Pero lo que ocurre es que en la vida de un sujeto hay un montón de condicionantes que son anímicos, fundamentalmente anímicos, fundamentalmente, que son los que condicionan la enfermedad. Hoy en día se está discutiendo el rol de la genética para implementar un término, para utilizar un término que es la epigenética, que es cómo el medio ambiente modifica la genética, transformándola, haciendo posible que sea que desarrollar enfermedades. Claro está, y esto es muy simple, ¿por qué? Porque el medio ambiente es condicionante de muchísimas de las enfermedades que tiene el ser humano. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la úlcera gástrica, por ejemplo, la artritis reumatoidea, la fibromialgia. Ustedes, las personas, todos nosotros, venimos con una cantidad de posibilidades de adquirir enfermedades. Son no más de 40. Llamémoslas puertas. Son las puertas que están cerradas y que genéticamente, cuando se abren, la enfermedad pasa y entra en nuestra vida. Son las genéticas, son las posibilidades que tenemos de tener una enfermedad. Supónganse que nacemos con 40 puertas cerradas. Pero lo que nos pasa en la vida actúa como detonante para que la puerta se abra. Y no venimos condicionados para ser hipertensos. Es una posibilidad. Pero si el factor ambiental abre la puerta de la hipertensión entra y nos transformamos en hipertensos. Y empezamos a tomar los remedios. De hecho,
la hipertensión, el 90% de los hipertensos del planeta son esenciales, no se sabe por qué vienen, y se acepta que son de causa nerviosa, y muchos sujetos que tienen colesterol alto, que tienen diabetes alta, que tienen hipertensión, que tienen artritis reumatoidea, que tienen un sinnúmero de enfermedades, tienen una explicación en el sistema nervioso que no hay ni más ni menos que el sistema anímico. Todo eso es una explicación también que puede darse a aquellos que de golpe dicen, me mudé, me fui a vivir a un pueblito y desapareció la hipertensión, desaparecieron un montón de hechos condicionantes de mi vida que en la ciudad me estaban matando. ¿Esto es una explicación quizá? Absolutamente. En realidad, lo que ocurre cuando el enfermo dice una cosa o vive una cosa como esta, es que se alejó del medio ambiente que tenía que le condicionaba la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires, en donde tengo un ambiente laboral tóxico, que cada vez que veo a mi entorno me sube la presión y me produce acidez porque me llevo mal con el entorno, porque y durante muchísimo tiempo estoy desarrollando esa actividad laboral en ese ambiente tóxico, lo que termino yo es intoxicado. ¿Con quién? ¿Me intoxico con qué? Con sustancias químicas que produzca mi cerebro y que son las determinantes para que yo genere un determinado cuadro clínico. Cuando yo me voy a Salta a vivir, dejo este ambiente tóxico naturalmente, lo cambio por un ambiente que me es más saludable, por lo tanto las enfermedades que tenían tienen grandes posibilidades de irse, porque el sistema anímico mío se arregló de tal manera que deja de producir esas sustancias que me condicionaban para ser hipertenso, para ser ulceroso. Esta es la problemática. Y este es un tema básico, cambiar el medio ambiente. Hay una cosa que yo cuando doy las charlas, trato de explicarle a las personas que me escuchan. Hay tres grandes posibilidades, no hay más, frente a la contingencia de la vida misma. Cambiamos, nos adaptamos o nos hacemos esclavos. No hay otra. Cambiamos, nos adaptamos o nos hacemos esclavos. Antiguo Galpón Sanitarios, agua, gas, desagües, amoblamientos, calefacción, caños, accesorios, repuestos, calderas, pisos radiantes, radiadores, toalleros, cálculos de calorías, replanteo en obras, estufas, tiro balanceados, paneles radiantes, salamandras, climatizadores, equipos filtrantes para piscinas y jacuzzi, bañeras, hidromasajes, presurizadores domiciliarios y consorcios, equipos antizarro, ablandadores de agua, todos los filtros, perforaciones, bombas sumergibles y centrífugas. Termotanque solar, 4.400 pesos. Además, soluciones para calefacción y agua caliente sin gas. Calderas, termotanques y climatizadores eléctricos. Tanque para agua, 500 litros, 480 pesos. Bomba elevadora periférica, 359 pesos. Caño PVC, 110, 69 pesos. Bifería Arizona, ducha, bidet y lavatorio, 999 pesos. Mencionando este aviso, 10% de descuento. Todas las tarjetas, descuentos especiales por acopio de obra. Atención, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14.30 a 19. Sábados de 8 a 13 en Avenida 14, 3.318 al 24. Berazategui, teléfono 416-9491. 9568. Y además estamos en Soluciones Plátanos, Avenida Kirchner, esquina 48, Plátanos. En pañales y accesorios no dudamos. Kiki, la mejor selección, el precio más adecuado, entregas a domicilio sin cargo, ventas por mayor y menor. Kiki, Hipólito Yrigoyen 680, Quilmes Centro, teléfono 4254-2933, celular 155-618-9109, ID 566-2249. Kiki tiene todo lo que su bebé necesita. El viaje que siempre soñó se lo ofrece Piñeiro Travel. Porque amamos viajar, queremos que usted viaje. Servicios especiales para centros de jubilados, sindicatos y establecimientos escolares. Para cada sector, una organización diferente. Personal especializado lo atenderá. No deje de consultarnos. Piñeiro Travel, Avenida Rivadavia 99.
teléfono 4209-6951 o 4208-4113. LIH es una empresa familiar con más de 30 años de experiencia en el mercado, fabricando indumentaria de trabajo a prueba de frío e impermeable, botas de frío, alpargatas y ropa deportiva. Nacida en el año 1978, la empresa funciona bajo el nombre de Gabriel Mario Leiter. A lo largo de 20 años, la firma provee de indumentaria de trabajo a grandes empresas de pesca, minería e industria en general. En el año 1998, la empresa patenta la marca FAS, Frío, Agua, Seguridad, y se transforma y expande a una sociedad anónima tomando el nombre definitivo de LIH. No solo nos desenvolvemos en el ámbito industrial con nuestras prendas, sino que también proveemos a las marcas más importantes de ropa deportiva. Puede estar aquí y usted también puede disfrutar de este lugar. A estos destinos y al que se le ocurra dentro del mundo, se llega fácil con Mérida Travel, la agencia de turismo que sirve a quienes saben viajar. Consúltenos, tenemos los mejores precios y el mejor servicio. Mérida Travel, calle 148, número 1318, entre 13 y 14, Berazategui. Bueno, continuamos en Enfoque Médico después de la pausa. Quiero señalarles que usted tiene en pantalla las direcciones de correo electrónico, correo postal y teléfonos con los cuales puede comunicarse con el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Vamos ahora sí a la segunda parte de la entrevista con el doctor Julio Gloasso. Doctor Gloasso, hablando con el doctor Lograsso, él me decía que usted tiene anécdotas y antecedentes sobre casos importantes. Me citó el caso de un alemán, científico alemán. Sí, Hammer. ¿Puede contar algo de eso? Claro. Hammer es un científico alemán del presente, no es un tipo de la historia. Es un tipo que está vigente hoy y que Hammer tiene una historia, que se le muere un hijo, su profesor alemán, Hammer. Es muy conocido en el mundo hoy día y su nombre repica en internet como uno de los científicos más novedosos en cuanto a sus teorías que hay en el mundo. Hammer, muere un hijo de él y la esposa hace un cáncer de mama y él hace un cáncer de testículo. La esposa fallece del cáncer de mama y él no tardó tiempo en empezar a analizar que esta causa de estas enfermedades que tenían la esposa y él eran por el sistema anímico que le había sido mortificado por la muerte de su hijo, cosa que es una verdadera tragedia. Entonces empezó a investigar otras cosas. ¿Y qué investiga Hammer? ¿Qué descubre Hammer? Que determinados cataclismos, situaciones de estrés hiperagudo, impactan el cerebro de una manera que determinan lesiones en él, y esas partes que son impactadas son siempre las mismas, y generan lesiones y malas funciones de este sector con la producción de sustancias químicas que tienen acceso a absolutamente todas las células del organismo, produciendo fenómenos ciertamente que son devastadores. Son las sustancias del estrés que genera el estrés hiperagudo y que en última instancia son las que determinan las enfermedades. Y este hombre ha hecho un mapa del cerebro de dónde impactan los distintos tipos de lesiones y él demuestra que el cáncer de mama se da en un porcentaje altísimo en mujeres que han perdido a hijos pequeños. Y yo cuento mi propia anécdota cuando un hijo mío se fracturó, en donde mi glucemia subió, mi colesterol subió, la hipertensión subió, e hice una vasculitis que se me curó después de 2 o 3 meses con tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre?
¿Qué es lo que ocurre? Que la enfermedad anímica, el estrés que uno tiene, puede ser de dos tipos. Es el estrés hiperagudo, que es el que recibe el soldado que está siendo bombardeado, o el estrés acumulativo, que es el estrés que emerge de una situación social que sufre el enfermo, que tiene la persona, pero que es constante. Por ejemplo, un estrés laboral, 8 horas de trabajo tóxico, o la mujer que tiene que soportar el menosprecio y el maltrato de su marido cuando éste llega a trabajar absolutamente todos los días, y todas las cosas que son el zafarrancho social que vivimos desde la incomprensión, desde la falta de tolerancia y todo ese tipo de historias. Cuando este estrés empieza a hacerse ver, empieza a acumularse, la primera cosa que pasa con el sujeto es que deja de dormir como debe. Le quita horas al sueño, el sueño se hace cada vez más difícil de conciliarse, se duerme menos horas y se descansa menos. El ser humano, tal vez el cerebro, se pone en un trance de sueño, pero los músculos trabajan, raspa los dientes, la espalda se contrae. Entonces el cerebro viene de un estado de inconsciencia, pero el músculo viene de 8 horas de trabajo o de 6 horas de trabajo. Se levantan molido a palo, dicen los enfermos. Esta situación empieza a acumular sustancias químicas que normalmente no tienen que estar, que son las sustancias químicas del estrés. Y el estrés es una cosa bastante útil, un ratito por día para mantener las funciones vitales en condiciones. Pero el estrés, cuando está acumulado, cuando son muchas horas, cuando uno no tiene recuperación de él, es absolutamente dañino. ¿Dañino a qué órganos? A todos los órganos en absoluto. Dominantemente los vasculares. El vaso se contrae, la arteria se contrae, lleva menos sangre a donde tiene que ir. Los órganos, los organismos, las personas sometidas a estrés crónico, tienen todos sus órganos con menor irrigación. Las víctimas de esto, riñón, corazón y cerebro. Empiezan a tener mala memoria, déficit de concentración, empiezan a aumentar la presión arterial, empiezan a tener trastornos urinarios. Empiezan a generar dolores, generan toda una gama de enfermedades reumáticas derivadas del estrés. Las más importantes, la artritis reumatoidea, las colagenopatías y la fibromialgia, que no es una colagenopatía, pero es una enfermedad que se lo asocia perfectamente al estrés. ¿Cuántos de artritis reumatoidea y cuántas de las colagenopatías tienen su origen en una inestabilidad emocional, en una inestabilidad de la tríada de la angustia, depresión, ansiedad? 100%, 100%, ni 98, ni 99, 100%. Todos los enfermos que tienen artritis reumatoidea, ellos mismos radican el origen de la enfermedad en un gran suceso emocional perverso. Si nosotros seguimos, vemos cómo la enfermedad, cuanto más grave es, se vincula a este tipo de episodios. Por lo tanto, y aquí vamos al punto, ¿cómo arreglamos esto con pastillas? ¿Cómo arreglamos con pastillas la enfermedad emergente de un sujeto que perdió el trabajo, que perdió un ser querido? ¿Cómo arreglamos? Y Hammer, este científico alemán, habla de enfermedades vinculadas a las grandes pérdidas, ya sea familias, ya sea los que han perdido. Imagínense las enfermedades que deben estar generando las familias españolas que han perdido sus hogares, o las familias que sus hogares han sido bombardeados, o las familias cuyas personas han sido muertas, ya por causas naturales o por conflictos bélicos. Esas personas dejan de vivir en un estado de normalidad porque su sistema emocional empieza a estar alterado. Viven en situaciones de estrés, generan sustancias químicas que causan interferencia en la vida normal fisiológica de cada una de las células. Y la alteración, recordemos esto, empieza en una célula. En una célula que, por protegerse, achica su tamaño, alejándose de los nutrientes. ¿Qué es lo que hacen las sustancias estas hormonales que genera el cerebro en situaciones de estrés? Doctor, yo le quiero agradecer que usted nos haya comenzado este seminario de clases sobre la medicina neurolingüística, y por supuesto es oportuno invitar a la gente para la próxima presentación, ¿verdad? Exactamente. Nosotros
Nos pone muy contentos poder llegar a la gente con esta información. ¿Por qué? Porque esta es una disciplina que excede a la pastilla. Es una disciplina que excede a la inyección. No la descartamos, no somos tontos. La sumamos, no es una cosa o la otra. Lo que yo quiero que entienda cada uno de ustedes es la zona de influencia de la medicina neurolingüística. La medicina neurolingüística entra en juego no en el tratamiento específico de la diabetes, que hay reconocidos especialistas en eso y muy buenos, sino en las causales, cómo arreglar, cómo empezar a comprender y a modificar esas situaciones que nos condicionan a tener diabetes. Nosotros, si arreglamos los condicionantes de la diabetes, de la hipertensión, de la artritis, vamos a sufrir menos de esas enfermedades, vamos a consumir menos medicación y, llegados casos, como lo hemos demostrado en este mismo consultorio con la fibromialgia, hay enfermos que han dejado de tomar medicación, medicación que la consumían durante 5, 6, 7, en un caso 8 años, en muy poquitas semanas dejaron de tomarlo. Pero no porque se curaron, no es la magia, no es pensar en esto como un hecho mágico, es entender esto en... Señora, cambia aquellas cosas que hay que cambiar para lograr lo que usted quiere lograr. El enfermo sale a la cancha a jugar en la medicina neurolingüística. No es un ser pasivo que le dice al doctor: doctor, ¿qué tengo que hacer? Y el doctor la medica. No. Acá hay cosas que tiene que hacer el enfermo. Tiene que analizar cómo está su vida. Tiene que tener claro cuáles son sus objetivos. ¿Qué es lo que quiere? Si quiere sacarse la enfermedad encima y lo que tiene que hacer él. Hay gente que propone 10, 12, 15 cosas para mejorar cuando uno le pregunta, que antes de la consulta jamás la hacía. Tengo que hacer dieta, tengo que hacer gimnasia, tengo que bajar de peso. Conclusiones a las que arriba solito el enfermo, sencillamente con las preguntas precisas que hace la medicina neurolingüística, que ayuda a tomar conciencia sobre el particular. Llegamos entonces al final de esta edición de hoy del programa Enfoque Médico, y quiero adelantarles que la semana próxima vamos a tener una entrevista especial a los doctores Marcelo Rondine, Liliana Fuentes y Martín Garaycochea. ¿Por qué? Porque son los médicos argentinos que en el hospital público, ya sea en el hospital de El Cruce o en el hospital Evita Pueblo, ellos han realizado cirugías que permiten reducir la incidencia de la diabetes en pacientes que la padecen. Creo que es importante, esto nos pone a la vanguardia de este tipo de cirugías en la República Argentina, por supuesto, y es interesante saber lo que ellos piensan. La semana próxima, entonces, aquí en Enfoque Médico. Hasta entonces y gracias.